Marcos era un niño de 12 años. Él era algo retraído. Su familia se había mudado hace unas semanas y no conocía a nadie, por lo que no tenía amigos. Con el paso de las semanas se enteró que al costado de su casa había una casa abandonada. Un día soleado salió al patio de su casa a jugar fútbol, pero tuvo la mala suerte que pateó tan fuerte que la pelota superó la barda que separaba su casa de la casa contigua, cayendo en el patio de aquella casa abandonada. Se saltó la barda y cayó en el patio. No vio la pelota por más que buscó. Se acercó hacia la casa. Era una casa de ladrillo rojo. El frontis no se veía bien debido a que había crecido maleza que ocultaba la portada. Pensó que de repente ahí podía estar la pelota, entre la maleza. En Estados Unidos es común encontrar ciertas casas con un espacio techado afuera de la puerta en donde hay una vieja mecedora. Marcos se metió dentro de ese espacio y vio unos vidrios rotos que habían caído de la ventana. De repente la pelota había impactado ahí y se metió dentro de la casa. Y se introdujo por el hueco de la ventana con sumo cuidado para evitar cortarse. Estaba en lo que era la sala, la cual, a pesar de haber estado abandonado el sitio por años, no estaba en una condición tan deplorable como hubiera pensado. Husmeó por el piso y la encontró. Ahí estaba la pelota. Sin más demora, se acercó a ella, y se agachó y la tomó. Se levantó con la pelota en las manos y justo cuando se voltea para salir de la casa, escucha un ruido a su izquierda. Voltea y ve que parado en medio de una escalera estaba un niño, el cual estaba vestido con ropajes del siglo XIX y con la cara extremadamente pálida, el cual le dijo: ¿No vas a jugar conmigo? El miedo se apoderó de Marcos, el cual salió corriendo de ahí gritando, mientras el otro niño se echaba a reír. Tal fue la desesperación de Marcos que no hizo sino saltar por la ventana, cortándose el cuerpo con los pedazos de vidrio que aún colgaban del marco. Salió corriendo por el patio y lanzó la pelota por encima de la barda y se trepó. Mientras se trepaba volteó a ver a la casa y vio al niño mirándole desde la ventana con una sonrisa diabólica. Marcos saltó a la barda y corrió a su casa. Su padre lo abrazó y le preguntó por qué estaba ensangrentado, porque tenía heridas en los brazos y en la cara. Marcos, con un mar de lágrimas en los ojos, le contó a su padre que había ingresado a la casa. Su padre lo consoló y lo abrazó. Desde ese día, Marcos evitó pasar por aquella casa. A tal punto llegó su miedo que al día de hoy, siendo Marcos un hombre de 35 años, evita pasar por esa casa.